todos y bienvenidos de vuelta a un video más de la serie de MicroProfile. En esta oportunidad vamos a estar explorando la API de propagación JWT, que originalmente se llamaba JWT a secas, y su objetivo es proveer de un mecanismo de autenticación basado en JSON Web Tokens, de ahí vienen sus siglas. Pero antes de ponernos a ejecutar el ejemplo, en esta ocasión debemos de tomarnos unos pequeños minutos para analizar cuál es el papel de cada una de las piezas en JWT. En esta ocasión yo he explorado diversa documentación relacionada a MicroProfile, pero la que a mi opinión es la más completa para explicar cómo funciona JWT es la que se encuentra disponible en el sitio web de Tomitref, que de hecho ellos son también implementadores de JWT. En este diagrama podemos entender cuál es el objetivo de JWT y va más o menos así. Cuando nosotros tenemos una aplicación y queremos protegerla de atacantes externos o incluso que solo ciertos usuarios con ciertos privilegios puedan acceder a nuestra aplicación, necesitamos por lo menos dos recursos. El primero, que sea nuestro servicio, el cual está creado con MicroProfile en sus distintas implementaciones. Y el segundo, necesitamos alguna especie de proveedor compatible con JWT. Entonces, cuando nosotros creamos una aplicación, supongamos una aplicación en Angular o en React o en Vue, el framework SPA que ustedes quieran, o incluso una aplicación móvil con Android o con iOS, necesitamos una operación de dos pasos. La primera es que si tenemos un usuario válido, debemos de autenticarnos contra el proveedor de identidad. Entonces, por sí solo el proveedor de identidad puede ser algo tan simple como un microservicio especializado en inicio de sesión o servidores más robustos como por ejemplo TribeStream, que es de hecho un producto comercial de Tomitref, o Keycloak, que es el que vamos a utilizar el día de hoy. La idea es que nuestras aplicaciones a través de REST se autentican contra el Identity Provider y este provee una credencial que es portable. Nuestros clientes entonces se quedan con esta credencial portable y la adjuntan a las comunicaciones HTTP cada vez que necesitan acceder a ciertas APIs consideradas como protegidas. MicroProfile JWT se encarga entonces de facilitarnos la forma en la cual nosotros protegemos nuestra API. Y es nuestra responsabilidad como arquitectos de software seleccionar y probar distintos identity providers o programar incluso el nuestro para que tengamos un esquema de seguridad completo. Entonces yo les recomiendo que si tienen una duda al respecto de MicroProfile JWT, el primer lugar donde pueden ver sea el website de Tomitref. Es un poco, vamos a decir entre comillas, viejo el artículo, pero sigue siendo válido. Y recuerden siempre que todas las especificaciones de MicroProfile tienen una especificación o toda la especificación escrita cuando tienen más dudas respecto al API y las funciones disponibles. Entonces vamos a iniciar con el ejemplo del día de hoy. El día de hoy voy a utilizar como Identity Provider Keycloak por un motivo realmente bastante simple. Es porque Keycloak ustedes lo encuentran empacado como operador para Kubernetes, entonces es fácil de instalar en el entorno de demostración que he mantenido durante varias sesiones de esta videoserie, que en esta ocasión va a ser Oracle Cloud. Entonces vamos a hacer una demostración de tres pasos. Número uno, voy a instalar Keycloak dentro de mi clúster de Kubernetes. Número 2, voy a preparar todos los mecanismos de autenticación y solicitar un token a Keycloak. Y número 3, voy a demostrar cómo ese token se puede utilizar para obtener acceso a la información disponible en un microservicio protegido por MicroProfile. Dicho esto, entonces pasamos a pantalla completa para ejecutar el ejercicio del día de hoy. Bueno, entonces el primer paso es que nosotros podamos crear nuestro proveedor de identidad. Para esta demostración yo voy a utilizar Keycloak. ¿Por qué Keycloak? Primero que todo, me parece fácil de instalar sobre un clúster de Kubernetes porque ya tiene un operador directo en Artifact Hub.
Para las personas que no estén familiarizadas con Kubernetes, una de las cosas interesantes que tiene Kubernetes hoy en día es que nos permite instalar extensiones a nuestro clúster. Y actualmente, bajo la, digámoslo así, analogía de que Kubernetes es el sistema operativo de la nube, podemos utilizar Helm para instalar estos operadores, plugins, extensiones, como ustedes quieran llamarlos. Entonces, Bitnami, que es ahora una subdivisión de VMware, ya tiene preparado un operador de kcloud para clúster de Kubernetes. Como yo soy usuario de Helm, anteriormente yo ya instalé el repositorio, pero para instalar kcloud en mi clúster podría utilizar Helm install. Recordándoles que Helm depende de que entiendan tres conceptos básicos. El chart son las recetas de instalación, los manifest files que corren sobre Kubernetes. El release, que para que un chart pueda instalarse varias veces, tenemos que indicar el release. O sea, yo podría tener mi Kubernetes, mi kcloud 2, mi kcloud 3. Y Helm como tal tiene que estar instalado en el sistema. Yo particularmente no tengo preferencia si instalar Helm o instalar operadores vía manifest file, pero en este caso Helm sí me parece el más fácil. Entonces puedo establecer un nombre y decir demo kcloud al release y lo voy a instalar a partir de bitnami kcloud. Ahora bien, un detalle que yo he notado en este operador en específico es que los valores predeterminados para usuario y password no funcionan. Porque de hecho el password viene en blanco, lo pueden buscar siempre dentro de la documentación. Pero al igual que otros operadores dentro del ecosistema de Kubernetes, tiene variables que cambian la forma en la cual utilizamos los despliegues. Y puedo decirle que quiero que el usuario administrador sea admin user, admin123, perdón. Y el password del administrador de mi operador de kcloud sea también admin123. En este momento lo que está pasando es que Helm descarga los manifest files, los personaliza con las variables que acabo de establecer y empieza entonces el despliegue hacia el clúster que tengo en uso en este momento. Entonces, en este momento yo estoy conectado hacia Oracle Cloud y de hecho les va a sugerir algunos comandos que pueden utilizar para verificar cuál va a ser la forma de acceder desde el exterior hacia el clúster de Kubernetes. Entonces en este momento lo estoy ejecutando y debería de publicarse en este momento una dirección IP en un balanceador de carga. Todavía no está lista porque los balanceadores de carga en las nubes llevan tiempo. Entonces yo puedo verificar con los servicios que en este momento se está intentando publicar una IP externa. Yo tengo para un ingres y ya tengo IP externa para kcloud. Vuelvo a ejecutar los comandos y vemos que ahora sí debería de tener una URL. Esta va a ser la instalación de kcloud en mi clúster. Entonces navego hacia la URL antes mencionada. Y en este entonces debería demostrarse la página de administración. Esto lleva un poquito de tiempo, entonces vamos a darle unos minutos para que termine de desplegar. Y mientras tanto vamos a preparar el proyecto con MicroProfile. En esta ocasión voy a utilizar Quarkus porque me parece fácil la interacción de Quarkus con kcloud. Pero no es muy diferente en otras implementaciones de MicroProfile. Entonces establecemos los valores predeterminados, decimos que esta va a ser la demostración de JWT y como dependencias agrego JAX-RS para tener APIs REST, JSONB para hacer la transformación JSON a Java y Java a JSON y lo más importante, la dependencia de MicroProfile JWT, que en el mundo de Quarkus es SmallRay. SmallRay es una implementación de MicroProfile y en el starter de Quarkus ustedes encuentran dos versiones. Una versión para proteger las APIs y otra versión para que yo pueda ser quien provee estos tokens. Podría ser, por ejemplo, si quieren crear su propio proveedor de JWT. Pero en este momento con las tres dependencias debería estar todo listo. Entonces descargo el zip file. Y vamos a descomprimirlo
en la carpeta de demostraciones. Entonces vamos a carpetas, vamos a verla. Ok, entonces ya abrí un navegador de archivos, tenemos demo.jwt y como hemos visto en otros videos, yo estoy utilizando una carpeta con las demostraciones de MicroProfile, donde se están almacenando todos y cada uno de estos demos. Y de hecho los encuentran en GitHub, siempre vean el... Me parece que tenía uno, para que no falle vamos a borrarlo. Y vamos a descomprimir demo JWT. Entonces, una vez que está listo, lo abrimos en nuestro IDE de preferencia, que en mi caso es IntelliJ IDEA, pero ser un proyecto Maven debe funcionar con cualquier IDE. Bueno, entonces, la primera vez que ustedes abren el proyecto, empieza a descargar las dependencias. Puede llevar más o menos tiempo, no, esto no es un parámetro en mi presentación. Pero por defecto, y como vieron en otros videos, Quarkus crea una API REST cuyo mensaje es Hello Restice. Vamos a cambiarlo al mensaje Hello JWT. Y con Hello JWT, entonces yo puedo intentar el uso de mi aplicación. Por defecto trae dos tests, yo los voy a borrar porque lo correcto sería ajustarlos, pero no quiero tener problemas en este momento. Y procedo a intentar ejecutar Quarkus Dev para lanzar mi microservicio. Entonces les recuerdo, esta es una API REST y al finalizar la primera compilación debería de estar listo Quarkus en localhost 8080. De hecho lo puedo probar acá, curl http dos puntos diagonal diagonal localhost 8080 barra hello, me dice hello JWT. Y si cambio, por ejemplo, el código, me dice hola JWT. Entonces, una de las cosas que me gusta de Quarkus es que tiene este cambio dinámico del código y sin que yo intervenga, puedo continuar depurando mi aplicación. Bueno, para este punto ya tenemos un proyecto de trabajo. Vamos a verificar nuevamente si Keycloak ya se encuentra desplegado. Ok, entonces era cuestión de tiempo. Keycloak está desplegado. Y con las credenciales que acabamos de agregar, podemos intentar acceder a Keycloak. Entonces, Keycloak tiene la particularidad que trabaja con conceptos bastante comunes en el área de seguridad de sistemas de información. Entonces, yo los voy a ir describiendo rápidamente. El primero es un realm, o en traducción literal, un reino. Un reino es un almacén de información de seguridad, incluyendo usuarios, grupos, roles, credenciales o en otras palabras, contraseñas. Y por defecto el operador utiliza un realm denominado master. Si nosotros hubiéramos querido, podríamos crear un nuevo realm. Yo voy a trabajar sobre master y dentro del realm voy a crear algunas configuraciones específicas para MicroProfile y que podamos hacer nuestra demostración. Primero que todo, voy a proceder entonces con la creación de un grupo que nos permita hacer la demostración del día de hoy. Y luego voy a crear un cliente, luego voy a crear roles, voy a crear usuarios y sus contraseñas. Entonces vamos paso a paso. Para que se puedan conectar a Keycloak, necesitamos entonces autorizar a nuestro microservicio o a nuestro cliente. Los clientes son únicos en Keycloak. Entonces necesitamos denominar un cliente. A este le voy a denominar MicroProfile Demo. El protocolo está bien OpenID porque ese es compatible de acuerdo a la especificación de MicroProfile y le damos guardar. Entonces MicroProfile Demo me va a permitir establecer roles, accesos, sesiones y políticas para la configuración de los tokens que se hagan compatibles con mi cliente. Posteriormente puedo crear grupos y vamos a crear un nuevo grupo. A este nuevo grupo le voy a denominar User para los usuarios. Entonces mi grupo ha sido creado
y procedemos entonces a crear roles. Estos roles van a vivir dentro del ring y voy a crear dos roles. Al primero le voy a denominar simple user para establecer un valor predeterminado. Y al segundo rol le voy a denominar power user. Power user. Como ven, son nombres que utilizo mucho en demostraciones. Entonces ya en algún momento había hecho esta demostración para mis alumnos de cursos corporativos. Bueno, entonces tenemos que el RIM ya contiene un grupo que va a tener los privilegios y tenemos roles que me permite definir a nivel granular cuál va a ser el acceso a los endpoints o recursos. Lo que me queda es agregar usuarios de prueba. Voy a agregar un usuario y a este usuario le voy a denominar user 1. Voy a apuntarlo porque si no se me olvida durante la transmisión. Este user 1 en su momento lo vamos a guardar y user 1 entonces va a pertenecer a los grupos que tenemos disponibles. Podemos establecer sus credenciales. Le voy a colocar test 123 y test 123 en el password. Entonces tengo test 123 y test 123, es definitivo. Establecí el password. Una vez que tengo el usuario, ya tengo user 1, vamos a agregar un user 2. User 2 va a pertenecer también al grupo user. Y al momento que lo guardamos, podemos establecer sus credenciales. Le vamos a poner test 123 y test 123. Test 123 y test 123. No es temporal. Y ya tenemos los usuarios. Ahora bien, en este momento se podrían preguntar, ¿es la única forma de crear usuarios en Keycloak? No, de hecho Keycloak tiene configuraciones avanzadas para que me pueda vincular a, por ejemplo, servidores con Active Directory, servidores LDAP genéricos o incluso a otros proveedores. Pero si su aplicación es empresarial, seguramente quieren tener este punto central que funciona como single sign-on y que cualquier aplicación puede utilizar estas credenciales. Entonces, lo que me faltaría definir es que una vez que están dentro de su correspondiente grupo, ¿cuál va a ser el rol? Entonces, yo ya tengo que user 1 y user 2 pertenecen al grupo de usuarios, pero user 1 va a ser el simple y user 2 va a ser el power user. Entonces, decimos user 1 simple, listo. User 2 es power user. Entonces está todo bien. Tenemos nuestros usuarios, nuestro grupo y nuestros roles. Ok. La última configuración que nosotros necesitamos es adaptar nuestro cliente denominado MicroProfile Demo. Resulta ser que MicroProfile Demo utiliza ciertos mappers para ser compatibles con la especificación de MicroProfile. Si ustedes pueden ir al sitio de Eclipse, ellos publicaron un artículo hace tiempo donde ellos establecen cuáles son los claims o los valores en el token que van a representar a los roles. El claim que representa a los roles dentro de la especificación de MicroProfile es groups. Por defecto, los tokens proveídos por Keycloak no representan los roles en groups. Pero para este tipo de situaciones podemos utilizar entonces un mapper. Podría decirle entonces que yo quiero agregar un mapper built-in. Y como este es un caso común, ya viene el mapper que hace compatible a los roles con el claim groups. Para que las implementaciones de MicroProfile lo reconozcan sin problemas. Entonces tenemos groups como token mapper y todo pareciera estar bien. Bueno, tenemos lista nuestra infraestructura, repitiendo, tengo un realm denominado master, dentro de master vive un grupo de credenciales donde está user que contiene a user 1 y user 2 y cada uno de estos tiene un usuario, perdón, un rol diferente. User 1 tiene simple y user 2 tiene power user. Ahora bien, en algún momento nosotros necesitamos obtener esta credencial y
Esta credencial es la que vamos a utilizar para llamar al microservicio. Si llamamos sin credencial al microservicio, nos debería rechazar. Pero si lo llamamos con credencial y la credencial es la correcta para el nivel de usuario que nosotros tengamos, todo debe de darnos paso. Entonces, para esto voy a utilizar Postman para realizar nuestras pruebas. Entonces, lo que yo voy a simular con Postman es lo que haría, por ejemplo, un formulario de autenticación escrito en Android, escrito en cualquier SPA. Y vamos a hacer una llamada a la URL donde está desplegado Keycloak. Lo voy a hacer contra internet, si lo quieren ver así. Entonces, Keycloak contiene un endpoint que ustedes pueden encontrar más a detalle en la documentación, pero va más o menos así. Entonces, tenemos que vamos a llamar a diagonal auth, específicamente a uno de los realms. ¿Cuál es el realm master? Y el protocolo que quiero invocar es OpenID Connect, que fue el que colocamos para el cliente, y lo que quiero específicamente es un token. Si hago la petición GET, me dice que tengo un 405, no se permite GET porque este está enfocado en autenticación. Entonces, simulando la petición de un formulario, coloco los datos, el realm es master. Posteriormente, si escuchan ruido de fondo, es que mi vecino está haciendo remodelaciones. Posteriormente tenemos un grant type, que va a ser un password. Puedo tener diferentes mecanismos de autenticación. Este es el más simple. Client ID, tal y como denominamos el cliente dentro de Keycloak. Entonces, el cliente dentro de Keycloak se llama MicroProfile Demo. Lo voy a copiar para evitar cualquier error. Y establezco mis credenciales. Username, que va a ser user1. Y password, que debería ser test123. Veamos si logro obtener un token. Ok. Si por ejemplo me confundo en el password, obtengo un 401 que no tengo autorización. Pero si coloco el password correcto, se me provee de un token tanto en el encabezado de la comunicación como en el body. Mi cliente entonces tendría que capturar este token y de hecho lo podemos analizar en jwt.io. Si analizo la estructura del token, podemos ver que dentro de groups vienen los roles al que tengo derecho, especialmente simple user, y viene la información de quién fue el proveedor del token, qué tipo de cuenta es, cuál es el ritmo, el reino, y eventualmente cuál es el subject o el usuario. Esta es una identificación y un preferred username. Todos estos son lo que se conoce como claims. Y ahora hagamos la prueba con user2. User2 me debe dar un token totalmente diferente. Lo analizamos dentro de jwt.io. Y en esta ocasión, noten que no trae Simple User dentro de sus roles, sino que Power User. Entonces, ya funciona nuestro proveedor de tokens como mecanismo de autenticación. ¿Qué es lo que nos queda? Proteger entonces nuestra aplicación para que no reciba conexiones de accesos no autorizados. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Regreso a IntelliJ. Bueno. Hasta este momento mi microservicio es público. Lo que yo necesito entonces es decirle que debe de realizar una verificación para que este microservicio se vuelva privado. Y esto lo puedo hacer a nivel de configuración del microservicio, tanto en application.properties, que es el específico de Quarkus, pero voy a hacerlo de tal forma que funcione para cualquier implementación de MicroProfile. Entonces coloco MicroProfile config.properties. Entonces, MicroProfile config.properties, yo acá tengo que establecer quién es el issuer de mi token y en dónde está el certificado. Resulta ser que quien provee los tokens, en este caso Keycloak, firma ese token con un certificado privado.
y lo que necesita mi cliente en MicroProfile para verificar que el token sea correcto es el certificado público. Yo puedo validar ese certificado privado contra el público, pero el privado nunca se distribuye. Y Cakelock tiene la facilidad de que publica en HTTP los certificados de las aplicaciones. Entonces, se los voy a mostrar. Yo puedo navegar en este momento entonces dentro de Cakelock. Voy a copiar la URL para que sea más fácil. Puedo ir directamente a Realms Master, que fue el que utilicé. Y puedo ir hacia el protocolo OpenID Connect. Pero en lugar de decirle token, me quedo únicamente en OpenID Connect y diagonal certs. Y acá está la información y el certificado en un formato que MicroProfile entiende. Entonces dice que está firmado RSA, RSA 256 específicamente. Y yo puedo parametrizar mi servicio para que utilice este certificado disponible en internet. De hecho, es parte de la especificación de MicroProfile que yo pueda establecer en dónde se encuentra la llave pública, ya sea directamente con texto o establecer el valor de location, que es lo que voy a hacer en este momento. Entonces, establezco que el certificado es igual a la URL que acabo de agregar. Bueno, ahora bien, una segunda verificación que debe de pasar entonces mi token es que quien generó el certificado sea el issuer o el proveedor correcto. Y el issuer no es más que la URL del Realm en donde se generó el certificado. Entonces yo digo que se va a verificar el certificado público disponible en esa URL y el issuer es esta persona que, digámoslo así, tiene derecho a acceder a mi API. Entonces, como este es un archivo de configuración, reinicio Quarkus y vamos a ver la consecuencia. Ok, Quarkus está disponible y vamos a ver qué pasa ahora cuando llamo a Hello. Cuando llamo a Hello, sigue respondiendo 200 OK. Entonces llega el momento de que nosotros protejamos nuestra API. Vamos a irlo haciendo paso a paso. Yo ya puedo hacer intentos de autenticación y vamos a proteger el hello. Bueno, entonces mi recurso greeting resource, yo puedo limitar los roles que pueden llamar a este endpoint. Entonces, utilizando las anotaciones de Java Security, yo puedo decirle que a Hello pueden llamar solamente los usuarios que tengan el rol Simple User y los usuarios que tengan el rol Power User. Puedo utilizar un mix de roles como yo lo considere necesario. Y la autenticación de MicroProfile es basada en roles. Si en este momento Quarkus despliega el cambio, noten que cambió a 401. Entonces yo no tengo autorización ahora de ver el API porque la API está protegida. Esta anotación la puedo colocar a nivel general, a nivel de servicio o a nivel de método como estoy haciendo en este momento. Lo importante es que yo tengo ahora la posibilidad de designar quién o quiénes pueden acceder a mis endpoints. Ahora bien, ¿cómo accedo? Supongamos que quiero acceder con usuario 1. Usuario 1 se genera un token, tiene un tiempo de vigencia que por defecto son 10 minutos, lo pueden ajustar si quieren. Y en la autorización seleccionamos en Postman Bearer Token. Envío. Y como ahora tengo Bearer Token, yo ya puedo acceder nuevamente a la información. Y algo importante, también puedo desde mi aplicación inyectar el token desde cualquier punto de la aplicación que sea compatible con JSONB. Entonces, perdón, con CDI. Entonces, en lugar de decir hola JWT, yo podría cambiar la dinámica del texto y inyectar el contexto de seguridad. Entonces decimos Security Context. Para los que han utilizado seguridad en Java EE, el concepto es el mismo. Yo puedo inyectar el contexto
y decir quién es el usuario que en este momento está utilizando la aplicación. Security Context, no Security Exception. Security Context, todo bien. Entonces decimos context.getUserPrincipal, getName. Guardo, esperando que Quarkus lo despliegue. Y nuevamente hago la petición. Y me dice que es UserJune. Entonces la credencial en el token es portable. Y aunque mis microservicios no tienen estados, yo puedo leer quién fue el que inició sesión y quién es el usuario que está intentando acceder al API. Tenemos que funciona tanto user 1 o user 2. Y así como puedo inyectar el contexto, puedo leer los claims que se encuentran dentro de JWT. Por ejemplo, podríamos decir token proveído por y leer desde JWT uno de los claims estándar de MicroProfile, que son estos de acá, o obtener un claim arbitrario, que puede ser cualquiera contenido en el token. Por ejemplo, si yo digo getIssuer, entonces Quarkus debió actualizar, y me dice, hola user 2, el token fue proveído por la dirección IP que se encuentra en este momento en Oracle Cloud. Una vez comprobamos la autenticación, vamos a hacer una prueba final. Podemos crear diferentes endpoints con diferentes niveles de autorización. Por ejemplo, yo podría crear un Power User Controller o también crear un Simple User Controller y protegerlo a diferentes niveles. Entonces, yo coloqué un nuevo endpoint y este nuevo endpoint va a estar en barra simple. Y decimos roles allowed, este únicamente permite simple user. Entonces vamos a seleccionar el scope application para que no nos compliquemos. Y decimos que cuando el usuario invoque a getInfo, mapeado hacia el método get, esto debería decir return eres un usuario simple. Carita feliz. Entonces, estoy satisfecho con mi código. Voy a hacer algo análogo en Power User Controls. Solo cambio el nombre de la clase. Tenemos un usuario poderoso. Bien, campeón. Y cambio el privilegio. Entonces, este debería ser que solamente Power User en barra Power puedan acceder hacia esta información. Entonces acá me dice que no tiene MindType, entonces la debo anotar con producers MindType. Vamos a copiarlo de este. MediaType es. No tiene MediaType. Un texto plano, que puede haber sido JSON, por ejemplo. Y este también su MindType va a ser texto plano. La diferencia es que ahora, en lugar de proteger un método individualmente, yo estoy protegiendo métodos globales dentro de mi microservicio. Les recuerdo que el usuario, que en este caso es user2, es power y user1 es simple. Entonces me voy a autenticar nuevamente con user2 y voy a intentar llamar a power. Entonces establezco el token, este ya no me sirve. Y vamos a llamar a barra power. Entonces me dice, eres un usuario poderoso, bien campeón. Pero si llamo a simple, 403. Estoy autorizado, por eso no me da 401, pero me da 403, que el recurso está prohibido. Y si, por ejemplo, yo cambio a user1, que es simple, me genera otro token proveído enteramente por Keycloak. Puedo inyectar el contexto, puedo inyectar los claims, lo que yo considere necesario. Y si llamo a simple, me dice que soy un usuario simple. Pero si llamo a power, boom, 403. Bueno, última prueba.
y finalizamos una demostración básica de esta API. ¿Qué pasa si quiero tener un método arbitrario? Llamémosle este abierto, que dentro de un endpoint protegido me siga dando respuesta independientemente si esté o no autenticado. Puedo agregar la anotación permit all y decir get random info, por ejemplo, return. Este es un método público, no hay token. Entonces, esperemos que Quarkus lo haya desplegado. Pareciera estar todo bien. Tiene su propio path y se permite todo. Entonces, si yo llamo a barra power barra abierto sin token, veamos qué pasa. Entonces me dice, este es un método público, no hay token. Pero si llamo sin ninguna credencial, sin autorización. Bueno, entonces esto es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado la demostración y si les gustó, por favor compártanlo, que estamos a una API de finalizar el curso de MicroProfile. Para mí ha sido un honor y espero que estos videos sean de utilidad. No olviden suscribirse en redes sociales y nos vemos en la próxima API.